si lo que quieren es un asesino. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Perdóname. No, por favor, no, por favor. Será tu fin. Ladrón, también ha llegado tu hora. Hipócrita, Roma no paga a los traidores. La cobardía no te hace menos culpable. Quien supera lo puramente deportivo la tenemos en el presidente del Barcelona. Lo de Can Nadal está resuelto. No hagáis caso de lo que dice la tele. Los políticos no pueden reconocerlo en público. Somos el Barcelona. Ya tenemos los permisos de obras. ¿Qué quiere decir recalificación? Tranquilos, si mi padre dimitiera sería dejando saldados todos sus compromisos. El lunes tendrán más noticias. ¿Son ellos? Tienes que llevarte esto a la finca. Yo tengo que quedarme a grabar todo lo que se diga de verdad. Si pregunta por mi padre, hasta el lunes no hay nada para la prensa. No soy ningún periodista. Es por el paquete de papeles que me olvidé en el coche. Tengo que hacer unas indagaciones antes de que mañana ingreses en la cárcel. No tenemos los 5 millones de la fianza. Y no quiero llegar a juicio en busca y captura. José María, te están felicitando por el partido de ayer y por tu decisión de no dimitir. Dicen que el club te necesita. Me felicitan porque no entro en política de momento. ¿Vienes con nosotros? Tu presencia nos será de gran ayuda. Espera, te hago responsable de esos papeles hasta que los recoja José María. Esperad, tengo que cambiarme. Para ser la mano justiciera de todas las víctimas del fútbol, hace falta alguna cosa más que resentimiento y chulería. Hacen falta pruebas. Pruebas que nosotros no tenemos. Y ellos sí, y que serían suficientes para condenarte, aparte de la imagen de bestia que tienes y que te has ganado a pulso. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde las tengo? Las llaves. Pero si están puestas. Porque si no fuera suficiente con los 2 testigos que tienes en tu contra, están las huellas en el paquete de droga que encontraron en tu taquilla de Intersegur. He dicho 1000 veces que aquel plástico era de los que utilizaba para envolver el bocata. Alguien lo cogería de la papelera y lo montaría después. ¡Estoy harto! ¿Te han comprado aquí también? Conduciré yo. Solo nos faltaría que nos detuvieran en un control de alcoholemia. Tenemos que encontrar a Sammy antes de que ingreses mañana en prisión. ¡Vamos, chicos! ¡Paga doble si acabáis ya! En un viaje quedará limpio. Cuatro campos de fútbol. El mejor centro de fitness de Europa. 15 salas de cine, un hotel, 200 tiendas, un parking para 2000 plazas. Un paso de gigante de nuestro club que salvará este degradado lugar y revitalizará económicamente el barrio. Soy hombre de hechos. Y esta rueda de prensa es para presentar hechos. Ariola le encanta nuestro proyecto. Hemos emitido 1000 acciones honoríficas y él tendrá la primera. ¡Salid ahí dentro, que no quede nadie! Cuando quiera, presidente. ¡Estamos aquí! Hay que sacarnos. ¡Vamos! ¡Ahora!
Vamos, vamos. Yo también quiero al barrio y a la ciudad. Por eso tenemos que mirar al futuro. Nuestro proyecto es limpiar este lugar de drogatas y prostitutas. Y yo me pregunto, ¿qué intereses oscuros tienen los vecinos para querer seguir manteniendo en este lugar un ambiente tan poco edificante para sus hijos? Soy consciente de que son muchos años al frente del club. Veo claro que ha llegado la hora. Speed, subid aquí. ¡Vaya! ¡Puede haber un accidente! ¡Las cargas están puestas! Ha llegado la hora de preparar mi sucesión. Y es mi deber que yo la facilite, delegando responsabilidades... ¡Nos han dicho que no lo toquemos! ...en el directivo más informado y más preparado para sucederme en la dirección del club. Esto es lo que hay que hacer. Yo también quiero hacer una declaración. Dimito. Habéis visto demasiadas películas, chicos. Con el fin de convocar unas nuevas elecciones a las que lo anuncio ya, pienso presentarme. La era Negre ha terminado. He depositado a primera hora los talones del contrato con Negre en el notario. No quiero tocar ni un duro de ese dinero. Verónica Galín. Hemos encontrado una pista. Señor Negre, disculpe, ¿tiene el permiso de obras? Esto es propiedad del Barcelona. ¡Somos el Barcelona! ¡Esto es zona verde! No pasarán por aquí, nos pondremos delante de las excavadoras. Permiso de obras. ¿Creen que no lo tengo? Su jefe, el delegado de obras, nos lo ha dado. Es cierto, señor juez. La Asociación de Vecinos del Barrio ha presentado una denuncia. Tengo que abrir una investigación. Esto es un permiso para la consolidación de algunas tejas y prevención de filtraciones y posibles accidentes, nada más. No pueden derribar nada, ni tocar una brizna de hierba. Carnaval es zona verde. Estos terrenos están pendientes de recalificación. No habrá recalificación. Eso ya lo veremos, ya lo veremos. ¡Somos el Barcelona! ¡Somos el Barcelona! ¡Médico! Hacerme explotar este mediodía, porque lo de tu hijo lo has hecho para hacerme explotar. Ha sido una gran idea. Tendrá entretenidos a los medios hasta las próximas elecciones. Que no pienso adelantar. ¿Sí? Disculpad un momento. ¿Qué quieres ahora? ¿Que estás con el mono? ¿Y por qué me llamas entonces? Bueno. Luego te cambiaremos la venda y mañana mismo te daremos el alta. ¿Te has mareado antes de caer? ¿Yo? Esta máquina no puede parar. Mi padre es un hombre excepcional. Quizá puede funcionar sin... De acuerdo, estaré allí, pero por favor no me llames más por teléfono. Ojalá no te hubiera pedido nada. ¡Pérez! ¡Ese es Viola, ¿no? ¡Sí! ¿Qué demonios es tan urgente? Es a mí a quien tienes que explicar. ¿Por qué le pediste que testificara en falso contra mí? ¡Dejadle! Anda, baja la pistola, tranquilo. No te pongas nervioso. Solo le quiero hacer unas preguntas. ¡Lárgase! ¿Quiénes sois? ¡Soltadme! ¡José María! ¿Tenía que pasar? Claro que tenía que pasar. Mi padre... Estamos amenazados. ¡Esa cinta! ¡Qué ironía, ¿no? No es nada personal. Cumplimos un encargo. Si el dinero llega a tiempo, avisarán de que estás aquí. Si no, ¡boom! Le 536.
Luis. Vuelven a sentarse en el mismo lugar. Luis, ¿no me oyes? ¿Luis? Siempre me has llamado Sammy. Quizá porque nunca te he visto como eres, hijo. No mereces llevar el nombre de Sammy Tier. ¿Por qué dices eso? Anda, hijo, ve al bar de tribuna y di que te dejen un filtro de cafetera, se nos ha estropeado. ¡Date prisa! Mierda. Creo que te conocen. Se han movido cuando te han visto. Son el correo que tiene que recoger el dinero. ¿Qué podemos hacer? Nada, mientras tengan a tu hermano. Eva nos ha dicho que estabas aquí. No podíamos perdernos un partido como este. Les hemos traído para que puedan verlo. Y para que acompañen a un amigo de Jordi, que viene a verte. Tu mujer y Casas desisten de retirarte la patria potestad. Hemos encontrado una pista que viene desde las primeras elecciones de Negre. A cambio, hemos prometido no tocar el chantaje que Casas y tu ex le venían haciendo. Cuando apriete esta tecla y salga en el marcador el número del gol, pone el compacto de remontaremos. Y si es en contra, aún nos hará más falta. Buenas tardes, señor Negre. En la fundación no hay ni un duro. Ya sabes que no ha funcionado. Es un crédito puente o un préstamo. Cosa de días. ¿Qué pasa? No puedes olvidar que la cartera de 10.000 socios del club ha salvado vuestra entidad. Te pido, te suplico, solo una parte. Otros ya me han prometido... No quiero mantener esta conversación por teléfono. Entonces vuela hacia aquí con un talón conformado. No puedo desviar dinero legal. ¿Cómo lo justifico? ¿Qué pasa, José? El pase, señor. Viene conmigo. Apenas queda poco más de una hora. No quiero que corra la voz, pero se trata de la vida de mi hijo. No me dejáis más alternativa que suicidarme. Cosa de la policía. ¿Suicidarte? Te cargarían la culpa de todo. Ahora molestas a media ciudad, a los que se han aprovechado del club y a toda tu junta directiva. ¿Dónde están Casas y Gallardo? Estoy haciendo llamadas y visitas desde ayer. Tengo comprometida casi toda la cantidad. Me han dicho que nos veremos aquí después del partido. A esta hora esto acostumbra a estar lleno de gente presumiendo de puro. Tienen autoridad para pararlo si ven una buena respuesta de los VIPs como les he prometido. No ha venido nadie de los que han asegurado que vendrían. Quizá no cumpla la amenaza y acepten la moratoria. Tienes que salir al palco, estar a la altura de la entidad que presides. ¿Está en disposición de decir algo, presidente? ¿Se ha pedido rescate? ¿Es un secuestro como el de Kitty? ¿Tiene relación con el hecho de que José María es el vicepresidente económico? Tranquilo, los tenemos controlados. Previniendo lo que podía pasar, he montado un dispositivo policial. No es suficiente. Atención al marcador. Marcador, la llamada de tu padre también hacía referencia al marcador. Antes de que el primer gol suba al marcador o anuncie la segunda parte. ¡Socorro!